va? ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos. Bueno, hoy hacemos base en la capital de la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Elegimos este hotel, el Tribeca App, buenas críticas tenía y quería conocerlo. La verdad que tarifa económica, sin desayuno, pero capaz que te puede llegar a interesar. Dale, vamos a conocer la alternativa que nos brinda el Tribeca App en Buenos Aires. Soy Mauro y esto es Mauro en Destino, Review Hotelera. Vamos a hablar ahora. Mira qué lindo. Está bárbaro. Habitación 101. Entramos. La verdad que, te soy sincero, está mucho mejor de lo que yo creía. Los ventanales que tiene y las entradas que tiene son de viejos inclinatos, ¿viste? Que esa es la parte que está buena, ¿eh? Fíjate, mira. ¿Ves? Las estructuras son buenísimas. Y acá tenemos la cama bárbara. Acá había quejas por el tema de que es una sola almohada, ¿bien? A mí yo no tuve problema, pero si usas almohadas muy grandes, bueno, hay una sola almohada. Busqué otra almohada y no había. De este otro lado tenemos la llave de luz, tenemos televisor, caja de seguridad. Está bárbaro esto. Tiene muchos enchufes y también tiene USB. Acá no necesitas traerte una zapatilla o múltiple para enchufar, porque tenés para enchufar al apagote. Y si sos de afuera, fíjate qué tipo de pata tiene, si es algún país que no sea Argentina. Aire acondicionado, sí, tiene aire acondicionado, frío, calor, que la verdad que viene bien, no importa la época del año. Te decía, caja de seguridad, está ahí, yo no la usé, pero está ahí la caja de seguridad. Y por este otro lado, adentro de este mueble, tenemos, tatán, tatán, sí, microondas y también una mini heladera. Bienvenido. Pasamos acá al baño. En el baño vamos a tener jabón, líquido, el secador de pelo, la valla, ¿verdad? Está muy lindo, che. Un espejo grande acá para las chicas. Acá hay una sola pega, que el baño, bueno, se inunda. Te bañas, cae. Lo que pasa es que se inunda porque tiene una ducha fantástica y llueve. Llueve adentro, ¿viste? Es un tornado. La lluvia es muy buena, la verdad que es muy buena. Y baño tranca, tiene sí jabón. Vamos a ponerme, no quiero mojar mucho porque está empapado esto. Tiene shampoo, jabón y acondicionador de pelo. Bien, la verdad, vamos a ponerle punto final como de costumbre contra los espejos. Ah, me gusta, ¿no? La verdad que para el precio que sale está buenísimo. Está a 3 cuadras del obelisco por Mitre y es práctico. Tenés combinación de la C con la A en subte. La verdad que es muy práctico, es muy barato. No tiene desayuno, sé que a muchos van a decir, ah, la cuestión de desayuno para mí es súper importante. Es importante, pero por lo que sale, vas a tomarte un desayuno afuera. Y ni te digo si estás de pasada como estamos nosotros, que vinimos de pasada, es fantástico. Pero es un hotel para volver y la verdad te repito, muy barato, muy buena atención. Hay recepción a 24 horas que también está bueno. Si vas a andar por Buenos Aires y el hotel lo de menos, bueno, es una muy buena opción. Mis amigos, esto es Mauro en Destino, no se olviden, suscríbanse. Les dejo un abrazo grande para todos. Bueno, estamos activos nuevamente haciendo review hotelera.